Qué tal, muy buenas noches. Llevo varias semanas bien en este programa, pero sobre todo en el programa El arranque, este que tenemos matinal todas las mañanas, entrevistando a personas que en cierto modo son responsables de forma pública o de forma privada del mundo de los dineros de Medellín, me refiero al mundo de la empresa. El mundo de la empresa está a ver, siempre parece que es una crisis eterna, crisis crónica en nuestra ciudad, pero es cierto la es que la verdad que ha llegado una serie de tormentas perfectas, ya saben, el COVID, la crisis, salimos de una crisis nos metemos en otra, y a pesar de que las ayudas llegan, pues hay que rellenar una serie de, 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 de documentos administrativos que no todo el mundo sabe rellenar, por lo tanto siempre se atrasa. Súmenle a eso el, el aumento de los precios de alquiler y es difícil crear aquí un, una empresa y mucho más difícil mantenerla. Y a pesar de todo a pesar de las protestas, de cartas de protestas, de cabreo casi, de no pocas asociaciones de empresarios, eh, la vida sigue. Por un lado pues, se crean nuevas asociaciones que ven puntos de vista diferentes, por otro lado se espera, unos para bien, otros para mal, la posible apertura de la frontera, pero por encima de todo hay eh, entidades, y sobre todo personas en Melilla, que ven que el mundo de la empresa en Melilla tiene también otras vías, no digo únicas, digo otras vías, entre ellos, como ustedes se pueden imaginar, la digital. Y hoy vamos a traer aquí una persona que, en cierto modo, a pesar de su juventud, es veterana en esto y, en cierto modo, también veterana en, en Televisión Merilla, que ya conocen nuestro pato, yo creo, que mejor que yo. José Gabriel González, González, perdón. Muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Bueno, entre dos cosas, eh, responsable de Opos Unistodios. Correcto, entre vale. otras. Para que <laughs> ustedes entiendan o se, se coloquen o se sitúen, ya durante el programa verán lo que es capaz de hacer este hombre. Con sus máquinas digitales. Pero antes de hablar de esta opción empresarial, que ya es una realidad, atención con esto, que ya es una realidad, no es una teoría, sí cabría decir eh, a, a José, eh, más que como portavoz, sí hombre, como un hombre local y de Melilla. Melilla tiene. En cierto modo, es una pregunta, pregunta retórica porque entiendo que sí. Pero bueno, Melilla tiene salidas empresariales distintas a las que siempre hemos conocido, que no las critico, cuidado, que Melilla es una ciudad pequeña, con un comercio pequeño, de pymes, que vive sí o no de la frontera. Unos dicen que sí, otros dicen que no es necesario. Pero Melilla tiene también otras opciones y además tenemos oportunidades, porque aquí, como sabes muy bien, el tema impositivo es mucho menor. Sí, hombre, desde mi, pues, desde mi punto de vista. Entiendo que, que es algo necesario que la ciudad tenga otros puntos de vista. O sea, y es súper necesario. O sea, tanto desde mi punto de vista, que obviamente, como es el digital, pues yo voy, vengo a hablar de mi libro, o tanto el de, el de la asociación en la que soy presidente, que del clúster de emprendimiento, que no es tan digital. Y todos entendemos que tiene que haber algo además de la frontera, porque también tenemos miembros que trabajan con fronteras pero entendemos que en 2022 no solamente podemos tener un comercio de contenedores o un comercio de atípico, que en Melilla es legal totalmente, pero dependemos del de reino de Marruecos, que como hemos visto, pues nos han cerrado y es lo que hay. Vamos a entendernos, sobre todo porque yo más o menos conozco el lenguaje después de estudiarlo, que tampoco soy un ducho en esto, pero ¿qué es un clúster? Un clúster es una asociación. O sea, clúster es un término muy informático en el que, pues temas servidores, pues que se juntan muchos. Pues en nuestro caso somos muchos empresarios o muchas personas que les gusta el tema del emprendimiento, que están preocupadas por Melilla como sociedad y que vemos nuevas maneras de hacer empresa, de, de cómo mejorarla. Hay una idea un poco equivocada, o, bueno, he sido elegante, hay una idea muy equivocada de este nuevo tipo de empresarios, como que vendéis aire. Y sin embargo, eso da dinero. Evidentemente no vendéis aire, vendéis productos más tangibles. thank you Cómo se saca, venga, vamos a animar un poco a, a los nuevos jóvenes. ¿Cómo se saca o se puede sacar dinero de esto? Eh, Del aire se vende, o sea, hay una carrera que se llama marketing y marketing es vender humo, que a fin de cuentas eh, tener la capacidad de poder, en, poder hacer que un cliente te compre algo sin incluso saber qué es o, o sea, el típico, o sea, la, la típico, el típico teletienda pero modernizado, o sea. Y al final, ya luego está el marketing bien aplicado, que al final vende aire. O sea, está, ¿qué vende? Nada, pero está ahí. Y en el mundo digital hay mucho. Y para los jóvenes, pues que, que, que emprendan, que es lo que les hace falta. Salirse sí. un poco del mundo fun funcionarial. Sí, a ver, Merilla es lo que es, es, una, es un mundo funcionarial. Incluso el futuro plan estratégico, tanto local como nacional, incluye, sin entrar en muchos detalles, según nos comentaron los que vinieron, porque los que vinieron lo que hicieron fue hablar con todos vosotros, con agentes sociales, eh, pero indica, y yo no lo veo mal, que puede haber una capacidad de influencia económica pública, o sea, dinero público mayor y aumentar plantillas de los funcionarios. Lo cual, en principio, no está mal. Pero vivir de eso exclusivamente eh, sí puede ser un peligro. Entonces, en este caso. O en el vuestro en este caso. Eh, mm, tengo entendido que en Melilla hay nueve empresas, no sé si me equivoco en la cifra, de la, pues, de que, que venden o que se negocian a través de las, de las redes, de las redes, o a través de los cables, si quieres entenderlo así, bien sea de juegos, bien sea de tiendas. Y el, de, el, el tema debe funcionar porque en Ceuta creo que son 27, o sea van más adelantados. Ya intentaremos que sean aquí también 27. Pero bueno, el caso es que sí se puede vivir de esto, sí se puede crear empleo. Eh, sí, eh, el último, ha, ha habido un cambio un cambio sustancial en la economía melillense. La gente no está muy. No, lo, el que no se maneje con estos términos a lo mejor le suena un poquito todo a humo. Eh, la bajada de impuestos al 0,5% en ciertas cosas. Una de las cosas es los servicios digitales que se generen en Melilla. Antiguamente, para tú generar algo, tenías que crear algo. Aquí estaba la, si no me equivoco, yo no lo he vivido nunca, pero el tema de las conservas. Competir en un mundo donde estamos en Melilla, le pese a quien le pese, estamos en Melilla, estamos a ocho horas de barco y dos aduanas. Fin. Yo no puedo competir contra un señor que está en Málaga y quiere llevar una lata de conserva a Jaén, porque ese hombre lo lleva en un coche. Y aunque nos, y aunque nos beneficien al 100% ese transporte, estamos a ocho horas de diferencia para entregar, ocho horas de diferencia para recoger la materia prima. O sea, ya por ahí vamos mal. El tema digital no nos hace falta aduanas, no nos hace falta nada. Y con la mejora del impuesto del IPSI al 0,5% es una diferencia conforme a una empresa que esté en la península del 20,5%. Eso es una barbaridad extrema. Siempre entendiendo empresa contra cliente, empresas del juego online. Se hacen en Ceuta o se hacen en Melilla y. Tiene una tasa impositiva del 0,5 en vez de del 21. Estamos hablando de que eso es una, eso es una barbaridad, pero es que no solamente. en nuestro eso, favor. Claro, por supuesto, para la para la integración de empresas de ese calado aquí. Pero imaginaros, voy a decir una barbaridad: Netflix, a todo el mundo le suena Netflix. Netflix te cobra el 21% de IVA. Pues aquí si, no. Si estuviese en Melilla residiendo, ya no te cobraría el 21% de IVA, te cobraría el 0,5%. No en Melilla, en cualquier parte de España y, si no me equivoco, de Europa. Obviamente Netflix no va a venir, no lo sé, pero Filmin, que es una empresa como Netflix, pero que está en Cataluña, lo mismo la podemos traer. Podemos traer servicios de antivirus, eh, servicios de cloud, serv muchas cosas que están en la nube y que se pueden dar desde Melilla, pero para eso hay que venderlo. Para eso tiene que haber un marketing de ciudad que se venda el humo, que todavía no existe, pero que puede estar. Y eso es lo que Ceuta ha hecho y Melilla pues bueno, no ha hecho tanto. Yo no soy muy partidario de empresas de juego porque no me gusta el trasfondo que hay, pero entiendo que si genera empleo para la ciudad está bien y si recauda, mejor. Es más, no solamente el hecho de recaudar o generar empleo, el hecho incluso de la imagen. Por aquí han pasado muchos invitados, tanto en este programa como en el arranque y hay una sed por parte de nosotros de que Melilla sea conocida en lo posible, en lo bueno, y que sí. no sepan situar en el, el mapa, que ya es difícil. ¿eh? Porque una de las cosas que nos sorprende, a ti te habrá pasado, que estas posibilidades económicas tan impresionantes, mitad de impuestos, la, la diferencia que tú has hablado entre el 21 y el 0,5, el problema no es que algunas empresas no, quieren, no no se te van a venir, es que no, no, no lo saben. Y es impresionante sobre todo porque se presupone una mínima cultura geográfica y de, y de oportunidades. Oye, ¿dónde puedo instalarme en, en algún país o provincia de Europa para que esto me salga más rentable con las nuevas tecnologías? Correcto. Y no nos conocen. Y, y esto no, es, no ha surgido hace dos días, esto ya lleva años. Claro. Es más, te cuento una anécdota que se la cuento aquí a los televidentes, eh, ya lo preguntaremos por ello el presidente Promesa, el presidente Promesa ha estado en, en Andorra en una reunión de youtubers, y además en, un youtuber en sí genera beneficios para el mismo, nadie lo niega. Pero hay una publicidad innata y, y automática en el hecho de que aquí vinieran no pocos youtubers que viven en Andorra. Y no es un tema baladí. O sea, y como por baladí no me digo que no es un tema imposible. Porque aquí se paga la mitad de impuestos y hay buenas conexiones. Vale, salvo que haya una tormenta. Hay buenas conexiones con vuelos directos a Madrid y Málaga, que son dos aeropuertos que te llevan al mundo. O sea, no sería cuestión de convencerles de que, mira, allá abajo podéis estar hasta mejor. Aquí tenemos, aquí tenemos una cosa que las empresas tecnológicas están buscando muchísimo. Eh, yo estoy, aunque sea una palabra fea, harto de escuchar que el PTA, y, el PTA es un concepto caduco que en Málaga nunca ha funcionado. El PTA lleva en Málaga del año 82, me parece, 86, por ahí andan. Y hay muchas empresas, pero las empresas, Google, ¿dónde se ha instalado? En Málaga. Google se ha instalado por la cabezonería de un chico de Málaga que lo compró Google, una empresa llamada Virus Total, y lleva muchos años por Málaga rulando, y al final ha, decidido, ha, ha hecho que Google meta 300 millones de euros, ojo, en la instalación de una sede de ciberseguridad en Málaga. Lo típico y lo normal es que se hubieran ido al PTA, ya que es el parque tecnológico andaluz. Sí, sí. Pues no, se ha ido al Muelle 1. ¿Por qué? Porque las empresas tecnológicas, y esto yo estoy harto de decirlo, Buscan una serie de cosas que no están en el PTA. Buscan buen tiempo, buscan clima, buscan posicionamiento, buscan sol y agüita. Y lo tenemos aquí detrás. Sí, sí. Vale, vale. Hoy eh, sé, sé que en este momento, de, eh, teniendo en cuenta lo que pasó hace varias semanas con el mal tiempo que, ten, que tuvimos, no estamos precisamente para vender sí. eso. Pero, pero, pero seamos sinceros, somos de aquí en general hace buen tiempo, incluso en invierno, salvo eso. Eh, algunos días, claro. casi siempre en primavera, muy malos que nos machacan y nos cortan las comunicaciones y suele haber también por otoño. Pero en general tenemos de los 365 días más de 300 de tiempo bueno y muy aceptable. En eso no nos podemos quejar. La verdad, Yo, no, más de uno nos hemos bañado en diciembre y en enero sin ningún problema. Ahora bien, eh, me comentabas el, un tema a micrófono cerrado eh, que es un clásico que yo mismo quería, que es que las eh, empresas eh, tecnológicas no necesitan espacio, al menos no tanto. Siempre os ponían, el, he sido testigo ¿eh? en el ayuntamiento, que yo trabajé en el ayuntamiento, en un rincón al, 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 al tío raro del ordenador con su ordenador en un rincón. Y hombre, vale, vale, no necesitan el espacio para construir un avión o una, una línea de coches, pero sí se necesita espacio. El problema eh, eso es, es que eso es un problemón porque no se dan cuenta de, del fallo que tiene. Normalmente siempre lo suelen decir personas, con todo mi respeto, mayores, que, pi, que tienen en su cabeza eh, la fábula de Steve Jobs que creó Apple en el garaje de su, de su padre. Pero es que eso fue en los años 70, estamos en 2022. Las personas y los friki cobran más que cualquier persona. Empiezan a cobrar mucha pasta. Esa gente ya empieza a querer sus gimnasios. Con buenas vistas. Necesitan sus lugares de, de relax al lado del trabajo. Necesitan que su trabajo esté en una zona urbanizada correctamente. Eh, no en las naves del Real. No en una zona de 2.000 metros cuadrados para estar en, un, en una sillita así. Son gente que se gastan en sus sillas de escritorio 2.000 euros. En sus teclados hechos para ellos 500 euros. O sea. Es otro perfil, ya no es el perfil friki gordo con gafitas de pasta sí, como sí, yo. Sí, sí. No, no. Esa gente ya empieza a necesitar unos recursos de espacio, zonas verdes, sus buenos restaurantes, sus buenas cafeterías, al lado de, la, de, de su trabajo o en su trabajo. Es que además en los años 70 ya, ya estaba Konami, que tenía un edificio gigantesco en San Francisco para que la gente fuese cuando quisiera a trabajar. O sea que el concepto ese de, no, bueno, yo lo meto allí en una zona que, bueno, no importa y allí se mete una empresita con dos, tres trabajadores, no, no ya no es tan fácil. ¿Sois urbanitas? No sí. digo que no guste la playa o el campo, ¿eh? pero... Sí, 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 a la gente a la... nos gusta. Cada vez se está viendo con el tema del teletrabajo que, le, que, a la, que al mundo tecnológico le empieza a gustar un poquito más, pero bueno, lo que sí le gusta es la playa pero que esté siempre el núcleo urbano. Mucha gente, muchas empresas tecnológicas del norte de Europa se están yendo a Marbella, uh -huh. que tiene su playa y sus cosas, pero en Marbella y tiene sus zonas de ocio, de alto standing, para gastar y para comprar. Porque y... a fin de cuentas ganan mucha pasta para algo es. Descubrimos con el COVID muchas cosas, aparte del, del propio COVID en sí, con lo cruel que fue para muchísimas personas y muchísimas familias. Descubrimos quizás una aceleración, en mi, en mi opinión, desmedida, del, de, por ejemplo, por parte de los bancos, de, de uso digital. Creo que fue mal, lo que debería haber llegado de aquí al 2030 lo quisieron aplicar en dos años y eso de que te cobren, por ejemplo, por sacar dinero en metálico en el cajero y o los horarios muy establecidos, no me parece, ya no digo democrático, no tienen por qué serlo, pero no me parece ni elegante para sus empresas. El famoso tema del teletrabajo que ahora se ha reducido bastante, o sea, ha vuelto un poco una cierta normalidad como que eso volverá, pero en su momento. Y también casos curiosos que se, para, nos daban un poquito de aire, en tanta tragedia que vivimos en el 2020, sobre personas que se iban a soltar las Canarias con su ordenador a trabajar. Y dice, ¿qué hace usted aquí? Y es que yo trabajo aquí, con mi ordenador. Porque hay trabajos que puedes trabajar con tu ordenador donde tú quieras. Y desde donde tú quieras. Y te ganas un dinero. El tema del mundo del nómada digital. El nómada digital. Eh, sí. No sé si ha venido para quedarse, pero ya hay muchas empresas que lo han acogido porque se han dado cuenta principalmente que ahorran trabajo, que no requieren un espacio tan grande para estar, porque es que ya habíamos llegado al punto que, que las empresas tecnológicas requerían excesivo espacio. Eh, los trabajadores ya no solamente buscaban un espacio o sea, un buen trabajo, sino que requerían una serie de comodidades dentro de su espacio de trabajo que para la empresa empezaban a ser un problema. Tema, le sonará muy raro, pero es que es así. O sea, ya al, al final no es solamente lo que te paguen, sino lo que te ofrezcan. Y, la, y al final se han dado cuenta de que el trabajador hace el mismo trabajo o hace más, o trabaja incluso más, estando en su casa porque está tranquilo. Y aquí no lo entendemos porque el problema de esta ciudad es que la gente no sale de aquí, no, no vive fuera, mm. pero tú estar en Madrid y tener que dedicar tres horas de tu vida todos los días a desplazarte es eh, un temita complejo. Y ahora pues se están intentando hacer un poquito de híbrido, que allá hay muchas empresas, hay muchas, muchos países. Incluso que están adoptando mucho el tema de atraer el nómada digi digital de estas empresas. De hecho, aquí creo me suena que alguna empresa intentó implantar algo así en esta ciudad. ¿Por qué no acabamos de implantarlo? Que yo creo que acabará implantándose, ¿eh? porque tenemos oportunidades. Somos, permítame la redundancia, una ciudad urbana, a pesar mm. del mal tiempo que a veces mm. nos ataca. Se si abre, no se ve la frontera, la ciudad está aquí, con sus oportunidades. Es una ciudad con la mitad de impuestos. Insisto, a pesar de, de ese mal tiempo, no, las conexiones, sobre todo las áreas no son malas para ir a cualquier sitio en un momento determinado, porque además nos conectamos, insisto, con dos, los dos aeropuertos más grandes de España, junto con Barcelona, que también nos conectamos, que a su vez nos conecta con el resto del mundo. ¿Qué nos falta? Somos, y permítame el término, un poco catetos. Nos falta principalmente creérnoslo, venderlo, el marketing, el humo, necesitamos venderlo, necesitamos que la... Yo no voy a entrar ahí porque no, no es labor mía, pero la, la parte de, la, de esta ciudad si quiere tirar por ahí. Tiene que empezar ella. O sea, porque al final que venga alguna empresa, llevamos 30 años con esto, no sé, 30 o 40, no sé los que llevaremos, con estos beneficios fiscales y, no, ni, y ninguna empresa se ha implantado, por algo será. Algo no estamos haciendo bien. Entonces los entes responsables de eso se tendrán que tomar nota de qué está pasando. Yo entiendo que es que no nos vendemos bien. También con la persona de Google, Bernardo Quintero, fui, a, eh, porque yo di una charla en Google y hablamos con él, bueno, él dio una charla y yo lo estaba allí escuchando, y fue muy graciosa porque dijo, aquí hay alguien de la Junta, aquí hay alguien de la Ciudad de Málaga, y dije yo, a ver lo que suelta, porque este hombre es como yo, pero con mucha pasta. Vale. O sea, <laughs> sin filtro ninguno. Y dijo, eh, eh, si voy a montar una empresa, eh, si la monto fuera Silicon Valley, estoy perdiendo el tiempo. Porque no hay nada como Silicon Valley. Pero bueno, digamos que estoy en el mundo de, del trading, me puedo ir a Boston, me puedo ir a Nueva York, me puedo ir al sudeste asiático. Y dice, pero bueno, al final Málaga no está entre los cinco mejores sitios, Málaga no está entre los cinco mejores sitios para invertir del mundo. Vale. Pero no está entre los diez. Pero es que no está entre los cincuenta ni entre los cien. Dice, porque aquí hay un problema, que la gente paga poco y pagando poco no vamos a ningún sitio. ¿A dónde voy? A que en Melilla no estamos entre los cien mejores sitios del mundo para invertir. Porque decimos siempre el tipo impositivo. Hay zonas económicas hay, hay, hay zona económica eh, especiales donde se paga el cero. Eh, en Oman y en todos estos sitios, no podemos competir contra ellos. Podemos competir contra ciertos tipos de estructuras. Estamos en Europa, tenemos una fiscalidad especial en Europa y podemos atacar por ahí. Pero para eso hay que venderlo. Y hay que crear una serie de commodities, de las que hemos estado hablando ahora mismo, que la ciudad tiene que entender y la ciudad tiene que arreglar. El tema de, de, de los precios de avión es un tema que echa para atrás a todo el mundo, porque luego cuando ya se le explica, dicen, ah, bueno, pero hay un problema de que al final políticamente se ha optado por la subvención del 75% del precio del billete, y eso es un error gigantesco, porque para que nosotros nos vayamos por 30 euros hace que otra persona de la PENI tenga que venir por 180. No sé si los cálculos son así, pero vaya, o 200. Cuando no son 400, cuando no son 800 euros. Dile a un consejero delegado de una empresa que, aunque tú se lo pagues, que el billete son 800 euros. O que son 400 euros dice: Mira, ya es, que me, es que me da igual. O sea, no. Ni nos visita. No. Hay una serie de, de cositas que, cuando ya se les explica, al final han ido 27 empresas a Ceuta del juego. Pues algo está fallando. Ciertamente, ciertamente. En todo caso, vamos a comenzar un poco por la base, por tus contactos, por tus cursos, por tus conferencias. Entiendo que la gente con la cual te encuentras es gente, eh, con los canones que hoy nos movemos, jóvenes. Sí, sí, <laughs> más o menos. Eh, ya al final, yo, o sea, yo ya no, tampoco me considero joven, ya tengo 38, un niño. Eh, y al final, pues bueno, este mundo ya cada vez se va haciendo más normal, más... La gente ya con 50 años lleva toda su vida con ordenadores. Así que ya al final yo ya tampoco me considero muy joven ni estoy en un mundo joven. Por eso cuando escucho nuevas tecnologías hay algo por dentro de mí que me quema. Porque yo me acuerdo con 5 años, cuando mi padre compró en AFIME el primer ordenador para casa, era como, es pues que tenía yo ya 5 años. O sea, hace ya 33. <laughs> Yo, yo, fui, yo soy de la generación de los Spectrum y Commodore 64. Correcto. Yo, lo tuve, yo tuve un Spectrum en, en mi casa y era el, el Nova Marca con los famosos jueguecitos. Así que, bueno, o sea, tiempo al tiempo. Sí, la verdad es que en Merilla, vamos a hablar del punto de vista administrativo, que no político, no necesario, pero sí nos hace falta una serie de oficinas que, en cierto modo, confluyen entre ellas. Por ejemplo, nos hace falta una oficina de turismo. Sé que hay una consejería de, de turismo dividida en varias consejerías que, en cierto modo, contacte o conecte con una oficina que no existe, que es una oficina congresual porque me han llegado a hablar, y casi en cierto modo es tu mudo digital, de tener una ciudad congresual, porque los congresos no tienen que coincidir necesariamente en un lugar determinado si el tema es generalizado, con lo cual se puede tener aquí, pero claro, tendría que ser una oficina que permita precios especiales para que vengan con regularidad 20, 30, 50 personas o 100 personas, eh, y no solamente estén, sino que además sean como pequeños embajadores. El, número de los, el, el tema de los cruceros de Belilla, que, bueno, pues que, que vayan viniendo con, también con regularidad, aunque estén un fin de semana. Y, como no, el hecho también de pues, los temas deportivos. En cierto modo, todo confluye, es una especie de mat mix, en el cual, desde el punto de vista físico, eh, y, y yo quisiera hablar de esto, tenemos, que no es que sea directamente lo, con lo tuyo, pero sí un poco tangencial, por ejemplo, el centro tecnológico. El centro tecnológico fue una base más que de uso, que lo es de decir a los miligenses, oye, esto existe y estas cosas existen, ¿m? en este caso como ente público, pero este se puede expandir como ente privado, siempre y cuando pues, tengamos otros centros tecnológicos, en este caso privado. De hecho, el presidente de promesa, lo cito otra vez, llegó a comentar, porque ha visto esta, esta alternativa del mundo tecnológico, que sería necesario hasta un segundo centro tecnológico público para hacer lo que se haga allí. Pero eh, como tú dices bien, el centro tecnológico no es así un centro tecnológico, es una oficina muy importante, muy necesaria, muy útil, que puede que se esté quedando pequeña, pero que, pero que en principio no es exactamente un centro tecnológico tal y como se entiende, aunque todos lo llevamos así desde siempre. Sí, el tema del centro tecnológico, bueno, al final eh, creo que, si no, no me equivoco, porque yo ya en esa época ya no estaba en el ayuntamiento, eh, es porque se, de, se de derivó el cable, de fibra, el del cable sí. de fibra óptica allí y al final pues era un buen sitio donde hacer un... Centro tecnológico. El tema es que el concepto es pues un. Un, de, un despacho grande. Entonces, Melilla lo que necesita es un parque tecnológico que creo que, que ya más de un partido lo ha comentado. Sí. Yo, nos, yo y desde mi asociación ya hemos comentado eh, los errores de. del planteamiento físico de ese lugar. Pero que sí que es verdad que, que Melilla, si que opta por este tipo de desarrollo, le hace falta. Un parque tecnológico donde. Poder atraer a empresas. Por eso es a donde yo voy, que al final la ciudad es la que tiene que poner la semillita y luego ya moverán las, las empresas se moverán. El claro ejemplo está pues en Málaga lo que ha hecho. Eh, por ejemplo, en, en el parque en, en la zona de Tabacalera mm. ha creado un polo tecnológico. Eh, y va creando ciertos sitios donde las empresas van. Melilla al ser tan chico nos podemos permitir este tipo de invento y creo que es muy importante. Si eso ya lo juntamos con el turismo MICE de Congreso, pues mejor que mejor. Si podemos hacer que Turismo, la Consejería también aporte su granito, pues oye, todo irá más. Y el tema del crucero, pues creo que al final creo que el desarrollo económico de esta ciudad pasa por lo digital y por el crucero. Y, no, y, no, y te digo más, tú y yo no lo hacemos, supongo, a ver si vas a dejar mal, pero no hacemos lo de la marcha africana. Pero la marcha africana son mil personas, mil quinientas personas, con sus teléfonos móviles, no digo que estén corriendo con el teléfono, pero en cierto modo luego será la típica foto de llegar, de no llegar, mientras uh. corren, que es, es una publicidad cuasi gratuita, maravillosa, durante un fin de semana, donde tenemos eso, pues mil quinientos embajadores que se van de aquí contentísimos, les vaya como les vaya en la carrera. ¿no? Así que es fundamental ir por esa línea a seguir. En todo caso, en, hablando de un parque tecnológico, no vamos a decir dónde iría, porque eso ya es un tema de terrenos, pero ¿cómo sería el parque tecnológico normal, ya lo no digo ideal, normal para, para Melilla? Porque en su momento fue representativo algo que ya nos sirve para, para, esta, para este nuevo formato de empresas, que es las naves del SEPES, que también se crearon, fue una novedad, era necesaria tenerlo, y de hecho son prácticas y útiles, bueno, básicamente son almacenes, pero bueno, más que más que empresas en sí. Pero ¿cómo sería un parque tecnológico? Yo sí voy a decir dónde, dónde, ah, ¿dónde, dónde? dónde tiene que ir y si no va ahí nos vamos, a nos vamos a equivocar de todas, todas. Y esto, por favor, que los políticos lo escuchen y que se lo pongan en, en, en bucle. Venga. Tiene que ir en caballería, si no me equivoco, que el acuartelamiento que está la en la playa, sí. ese. Tiene que ir ahí. ¿Por qué? Porque las empresas, como ya he dicho, las empresas tecnológicas buscan una serie de necesidades que eso lo cumple. Lo cumple que está en la playa. Fin. Uh -huh. Lo cumple que está al lado de un paseo marítimo, uh -huh. que está adecuado, que tiene su carril bici. Parece una tontería, pero no lo es. En, en dos minutos con la bici te pones en el centro. Si le pones un chiringuito en la playa, lo tenemos todo. Y nos hay. Justo, de, hecho, de hecho, delante hay uno. No dice el nombre, pero hay uno. Pues, o sea, lo tenemos todo. El, la vuelta a crear una VPO dentro de ahí, al lado de la playa, parece que no hemos aprendido nada. Están las minas del RIF, mi mujer es de allí, pero eso no quiere decir que ese desarrollo urbanístico sea correcto. Las VPO que están en el, en el pueblo. Yo soy amigo de Álvaro Moderno Peralta, el que hizo. El PERI. La, el PERI, y cada vez que sale ese tema, al pobre le dan sudores de lo que se encontró. No podemos mal usar eso. Vamos a hacer la VPO, pero vamos a hacerla en otro sitio, por favor. La, ¿Por qué es ese sitio? Porque además es muy grande. Y. Melilla no necesita algo tan grande, pero necesita algo que sea modular, que si por suerte nos va bien, se puede crear un edificio pequeñito, bien planteado, con su zona de esparcimiento para este tipo de empresa, donde si hace falta otro módulo más, se puede crear otro módulo más, sin tener que expropiar a nadie más, porque, es, porque todo ese espacio es gigantesco, no nos damos cuenta. Y en el caso de que, de que nos convirtamos en la próxima Irlanda, que es un tema para hablar aparte, ¿podemos expropiar a la hípica? Ojalá. O sea, es un problema. Pero no estamos expropiando a gente, ni estamos expropiando, ni hay un no. O sea, es toda esa zona y es lo que de verdad las empresas tecnológicas requieren: algo que vaya modularizándose. Hay una ciudad en Finlandia que se llama Expo, que es a lo que yo entiendo, y creo que en mi asociación todos están conmigo, que tenemos que ir una ciudad donde se nutra de empresas privadas y luego esté la ciudad haciendo cosas. Pero creo que la ciudad tiene que apostar por eso. También opto por zonas del puerto, pero me comentan que, que las zonas del puerto son más complicadas porque lleva una serie de historias que no son viables con el desarrollo urbanístico normal. Pero por eso esa zona es esencial. La zona de allí arriba, del acuartelamiento este de, de al lado del hospital nuevo, no es el correcto, porque no. Cuando tú a una empresa tecnológica le digas que te vas a ir allí a donde Cristo perdió la chancla, no van a querer. Porque no quieren, porque ya se lo he transmitido yo a, a más de un amigacho mío y me han dicho: No, es que eso no es lo que se está buscando. Has puesto el ejemplo de Irlanda. Vamos a ponerlo aquí para que quizás el televidente entienda que sí, que esto puede sacar dinero y que aquí esto puede cambiar una ciudad. Llegó a cambiar un país. ¿Qué ocurrió en Irlanda a principios de los 80 y cómo se transformó pues, en lo que es ahora? En Irlanda se independizaron de, de, de Inglaterra en el año 20, 20 algo, 22, 22 algo, 22. sí. Hicieron una serie de historias de proteccionismo, eh, hizo que la mitad de la población de Irlanda se fuera uh -huh. y en los años 80 decidieron que, bueno, que esto había que cambiarlo, que no podía seguir así. Y hicieron una apertura. Se metieron en la Comunidad Económica Europea en el año 73, uh -huh. si no me equivoco. Sí, sí va Parece que sé pero es que un poco sí, más sí, 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 va. bien. Vas bien. <laughs> Entonces, en el año 80 decidieron que tenían que optar por otro modelo, que el tema de las vacas y la Guinea estaba muy bien, pero que tenían que hacer algo más, porque eran un país pequeño, creo que tenían 4 millones de habitantes, una cosita así. Y creo que en el año 90 eh, tenían de PIB, comparado con España, el mismo, 10.000 10 euros. Ahora mismo, año 2022, gracias a la apuesta por las empresas tecnológicas, les tocó la flauta porque metieron a Apple, cuando Apple no valía nada. Uh -huh. Microsoft, eso sí, pero ellos ya fueron cuando les bajaron los impuestos al tope. Y al final hacen que después de unos años, en Irlanda tengan un PIB de 88.000 euros por persona. Rente per cápita. Sí. Uh -huh. Y en España tenemos 25.000. Y Madrid creo que tiene 40. Sí. O sea, la mitad. O sea, creo que es algo en el que Irlanda no tiene nada, además de prados y muchos cantantes. Y la Guinness. Y las Guinness. Y, eh, citarlo, sí. y al final, es, o sea, para Apple, no les cuesta nada irse de, de Cork a irse a Londres. De hecho, la City está mucho mejor preparada pre, ¿Y, y no se van. Y no se van. No se van porque tienen poco impuesto, que es lo que tiene Melilla, y se lo han preparado para ellos. De hecho, para mí el mérito de Irlanda es que sufrió mucho con la gran crisis del 2008, tuvo que ser rescatada. Parecía algunos malagüeros que decían es que esto también a su vez ha acabado, eh, pero no, no, supieron recuperarse, devolvieron lo, lo prestado claro. y han vuelto a ser un, un país de referencia. Cuando uno es capaz de recuperarse de un traspiés, es que entonces es muy fuerte, claro, porque gracias a Dios apostaron por la tecnológica, que había siempre, pues siempre hay gente que dice que, que esto va a ser agua para pa dos años, y hay gente que dice que va a ser el futuro. Pues ya apostaron por ahí. Y les, ha, y les ha ido bien, porque a Apple le ha ido bien, a Microsoft le ha ido bien, a Facebook le ha ido bien y a todo el mundo le ha ido bien. Que a lo mejor dentro de 20 años sufrimos un, un eclipse solar gigantesco y nos vamos todos al carete, Oye, pues puede ser. Pero de momento, en el año 2022 en el que estamos, creo que nos tenemos que parecer más a Irlanda que a la melilla del año 73, que le iba muy bien a la gente, o a la melilla de la mili, Pero es que, o a la melilla del comercio atípico. Entiendo que el modelo económico de esta ciudad tiene que cambiar a eso a lo digital, a lo que no haya aduana, a lo que no haya transporte, a lo que no haya nada. Vamos a hablar de ti en este caso, de tu empresa, porque tu empresa la conocemos bien, de hecho tú y yo nos conocimos hace 7, 8 años, en una exposición como en la Plaza de Toros, organizada por Isabel Moreno me parece. Con ...donde pusiste unas gafas de realidad virtual... ...al anterior presidente Imbroda... ...lo cual crea su morbo y su gracia, obviamente, claro... ...por parte de todo, todo el mundo quería que, que, le pasa, que le pasa al presidente... ...entonces, eh, bueno, hay anécdotas aparte... Eh, ...luego además lo has hecho con algunos de nuestros compañeros... ...y ha sido curioso y singular... ...¿qué es Oposum Estudios? Oposum Estudios es una empresa de efectos especiales... Eh, ...estoy muy centrado en el tema de la conservación de patrimonio... ...ya uh -huh. que estoy en esta ciudad, pues... ...al final es lo que me gusta y lo que hago básicamente es virtualizar patrimonio y divulgarlo en diversos medios, pues por internet, pues, con gafas de realidad virtual y ya está, hago fotos a cosas que no se mueven. He, he visto verdaderas maravillas que me has pasado de espacios virtuales, del, del pueblo por ejemplo, donde cuando me lo pasaste pensé, vaya qué fotografía tan bonita, qué cámara habrá usado, hasta que me dijeron, no, todo esto es virtual, o sea, existe, porque existe, pero no existe porque es imaginado, la verdad es que me parece una, es preciosista, ¿cómo se llega a ese nivel de calidad? Entiendo que después de, aparte de los aparatos adecuados, después de bastantes años. Sí, años, al final, como todo el mundo, yo me pensaba que, o sea, yo tuve una, no yo, sino mi abuelo, una persona de, que tiene estación es muy conocida, eh, me dijo que quería una serie de historias, a mi abuelo le dije, yo sí, abuelo sí. Y al final, pues, al cabo del tiempo, en una charla que dio Pablo Martínez a través uh -huh. de Telefónica hace ya muchos años, dije yo, ah, pues, oye, lo de mi abuelo tampoco era tan mala idea, voy a ver si por ahí lo puedo hacer. Y vi que nadie lo había hecho en el mundo y empecé y empecé y empecé. Y pues, no sé, 10 años después, pues ahí estamos intentando siempre ser vanguardia en el mundo mío, que es bastante complejo porque al principio estaba yo solo y era muy fácil ser vanguardia porque nadie lo hacía más. Pero ahora ya empiezan a haber empresas grandes y hay que achuchar y hay que apretar. ¿Has servido, la verdad porque yo creo que sí, tu trabajo para esa idea que me asociona de eh, publicitar y, y mostrar Merilla a los demás? La verdad es que sí, en principio, sí. porque el, el trabajo que hemos visto es maravilloso y porque eh, realicé una fuente de a la Fundación Ciudad Monumental y la verdad es que vieron unos vídeos que habíamos hecho aquí a lo clásico como mucho lo más revolucionario fue poner drones y les gustó mucho entiendo que, que, que quizás les haya gustado si tú has enseñado los, los tuyos sí claro claro pues a, al final lo, lo potente de, de mi tecnología bueno no ya mi tecnología sino de las cosas que yo hago es la capacidad de poder llevarte y teletransportarte a Melilla desde cualquier sitio pues ejemplos como Fitur pues son Claro, al final pues todo el mundo compite contra muchas ciudades muy grandes con mucho más presupuesto que tú y al final tienes que ser más listo. Y la capacidad de teletransportarte a, a Melilla desde cualquier punto creo que o sea, es el, el lo fuerte y es lo que le gusta a la gente. Y al final se quedan impresionados que Melilla no solamente vaya, sino que tenemos más, más cosas. La verdad es que sí, en cuanto aterrizan aquí, y no les pilla mal tiempo, <laughs> eh, sí, sí, se quedan muy, muy... Dicen, es una ciudad bella. Puede que esté más o menos sucia a veces, pero es una ciudad bella. La verdad es que ese modernismo activo y ese pueblo, esa meridía la vieja, impone mucho y además es una ciudad lisa y amplia con un, con un mar al lado que en general, como dices tú bien, el tiempo acompaña. Bueno, estás justo en esa medida que hemos, hemos estado hablando con cierto tono irónico, sobre todo yo. Pero, ¿qué estás viendo detrás? Que te están llegando ya jóvenes con, no digo ideas distintas, pero sí con un mayor conocimiento porque, a ver, vamos a ser prácticos. Yo entiendo y defiendo el estudio académico. Eh, pero he sido testigo también de personas, jóvenes en este caso, de que son casi un poco autosuficientes. Típico, nacen con esto, nacen. Yo, yo, el primer móvil que tuve en mi vida tenía, creo que, 28 años, y lo usaba por razones puramente laborales, trabajaba en el Parlamento Europeo. Pero claro, a los, los jóvenes, si me pongo una anécdota que le he contado varias veces: que mi sobrina, ya con 18, tenía 4 o 5 años, y mi padre y yo nos habíamos solucionado un problema de ordenador. Y mi padre me dijo aquello de traer a la niña. Pusimos a la chica de 5 años y nos supo abrir un programa que nosotros no sabíamos. Han nacido con ello. Y ya es mayor. Quiero decir, hay una nueva generación de 7-8 años que ya le lleva ventaja a mi propia sobrina. ¿Qué estás viendo tú con las nuevas generaciones? Pues aunque, aunque suene raro, aunque suene raro, no me, está, no me está gustando. Uy, te estás haciendo mayor. Sí. Pero no me está gustando por el hecho de que los jóvenes están todos con el móvil. Cierto, es verdad. Y no saben utilizar los ordenadores. Saben utilizar una tablet y un móvil, que eso es innato, es otro dedo más. Pero el tema de los ordenadores le está empezando a costar. Siempre está el Gaby de la vida, que es una máquina, y me lleva. Años, vaya, me da 7.000 vueltas. Y además, últimamente lo estoy viendo mucho porque tengo la suerte de trabajar con la Universidad de Málaga en un proyecto de, de humanidades, pero digitales. Y la verdad que a los chavales le, les cuesta porque no están ac tan acostumbrados al tema del ordenador. El tema de Apple lo ha matado. Porque Vaya, ver, todos eh, llevan iPhone eh, y todos llevan sus tablets y como lo saques de sus aplicaciones que están sí. pensadas para ellos, se pierden. Tío, no, no un detalle que yo no me había era se perdió, se perdió el papel. Sí. ¿Vale? Bueno, yo sigo defendiendo el papel. ¿eh? Yo soy hombre de kiosco todavía. Mientras existan kioscos, cuando no estén kioscos, me irá alguna cosa así. Vale, se perdió el papel, se perdió luego el, el, el gusto de la televisión. Ahora ya no hay las típicas cadenas, bueno, las hay, pero no son las típicas cadenas clásicas. Ahora te, te sirves a tú mismo mediante estas plataformas, que por cierto son de reciente creación. Sí, Tampoco sí, hablamos sí. de 25 años, hablamos de como Nada. mucho un decenio y y, 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 y. Justito. HBO, Netflix sobre todo, que es un poco lo, lo ha revolucionado todo. Te coges lo que tú quieres, o la Disney, ¿eh? Luego vino el mundo del cine, donde ya las películas van directamente a estas plataformas o como mucho se ponen una o dos semanas a nivel mundial sí, y luego desaparece. problema. Y si quieres comprar con el corte inglés la, la serie, pues no, no se vende. Vaya por Dios, hombre. Y ahora me dices esto que yo no me he quedado en el detalle. Hay toda una generación que no son de ordenadores, son de móviles y tablets. Yo me di cuenta porque tengo eso, pero amigos míos que ya son profesores. ¿Y, ¿Y me, qué te cuentan? Y me lo cuentan que los chavales de hoy en día, el tema de lo que hacíamos nosotros, de, de las timbas con mi amigo, sí, sí, sí. con Frank el Librero, con otro que las policía, de eso de, de desmontar los ordenadores 14 veces por la noche para ver si le podíamos hacer, dice que no, 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 cero. O sea, no tienen ni idea de formatear un ordenador, de instalar un sistema no operativo. Sea, hasta yo lo sé, soy analógico. Pero porque ahora ya lo, lo Apple le da un botón que restaurar sí, y. Sí, ya está. Sí, 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 sí. Es cierto que eso, que siempre va a estar el chaval que le encante el ordenador y que estudie, que sea un máquina y, y que tenga muchas más ideas porque ellos ya son nativos. Yo me considero ya casi nativo porque desde que tengo uso de razón, tengo una Nintendo y tengo una Spectrum en 60, 56K con la cinta del Fantomas, ah. pues, pues yo ya me considero casi. Pero claro, mi niño ahora mismo, que tengo un niño con un año y medio y el niño ya sabe que el TikTok sí. va para abajo. Si sí, veo TikTok Ay, Dios. y el niño ya sabe que eso va para abajo, pero sí que es cierto que el tema móvil sí que los tiene un poquito. Me ha asustado, no preocupado, me ha asustado el hecho de que sea una generación que se mueve bajo aplicaciones, porque una aplicación no deja de ser en principio una herramienta práctica, pero también una herramienta de control, de control de mental y por tanto de control de libertad. No quisiera bien. citar un poco la presión bancaria, pero la verdad es que ese control de eh, ¿Cómo decirlo? A ver, la inmediatez. Eh, Ahora mismo peor hay un todavía, con peor la inmediatez. El, el hecho de que estemos GPSados. Ah, bueno, eso... O sea, eh, el hecho de que... Yo me asusté, voy a citarlo un poco, estamos hablando de informática, en cierto modo. Ya, ya no se cita ni el término informática, pero bueno. <laughs> eh, el hecho de en Madrid hace ocho o nueve años fui a un estanco y vi una, a una chica joven comprando tres cigarrillos y unos caramelos y lo pagó con tarjeta. Claro, mira, aquello me sorprendió mucho y me chocó. Pero me he dado cuenta, han pasado muchos años, que yo sigo pagando en metálico, pero que me ponen mala cara en metálico, como diciendo, es usted real! Y yo sigo creyendo, aparte de la costumbre, que si no pagas en metálico te están controlando. No, no, no es que sea un loco que me quiera poner un sombrero de aluminio. Pero claro, cuando un banco sabe no lo que te gastas, sino dónde te lo gastas, a tiempo real, y geográficamente te controla, no el Estado, el banco. ¿Qué no te controla el Estado? Si tú me estás diciendo que hay una generación que ya no, que no sabe usar uno, bueno, lo sabe. Le da miedo a la pantalla grande como nos daba miedo a nosotros al principio porque se adocenan con las aplicaciones. A mí me parece peligroso. Podemos entrar en una fase de falta de creatividad dentro de 10 años. Sí, además. Que no haya González. Eh, es así. Es así. O sea, los chavales... Eh, o sea, ahora mismo fuera de una aplicación estamos, todo, o sea, estamos todos controlados completamente. A mí me da igual porque yo lo asumo. Eh, pero el tema del Alexa, que todo el mundo lo está utilizando, el Alexa y el Google Home, al final te están escuchando. El móvil no está escuchando 24 horas. Y porque no nos leemos los Eula, esta, este tocho, cada vez que instalamos una aplicación, nadie se lo lee. Pero ahí te dice lo que están haciendo con Vamos a por tus tí. datos. Sí. O sea, estamos recopilando información y lo usaremos como buenamente queramos. Por eso Facebook tiene tanto dinero. Si no, ¿Facebook de qué? De Facebook Ads. Facebook Ads no da tanto. Entonces, al final de, 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 de nuestro control, que ojo, que yo personalmente lo asumo. Y pero tú está. lo asumes porque tienes también la otra parte de tu cerebro que ha sabido cómo es el proceso. Es como yo mismo que puedo usar una tablet y un ordenador, pero porque me gusta a mí usar también el papel. <coughs> o sea, tenemos la capacidad mental de tener las opciones. Ellos no conocen las no, otras opciones. No. no conocen, no las quieres conocer y casi se asustan. Hmm. Ellos al final están en su mundo y su mundo es eso, es muy, en, muy encasulado. El problema de la inmediatez le, le, hace, le hace querer usar eso, les, les hace querer usar. Eh, a mí me encanta la frase del de, extremo del absurdo, pero el scroll infinito. ¿Qué es eso? No te gusta algo y ah, fuera. Vale. Y los amigos profesores míos me lo cuentan que tienen un problema con la inmediatez. O sea, necesitan todo ya. Y si no es ya y me da la solución ya, me enfado y no respiro. Y no te atiendo o me voy a otra cosa. Y eso es un problema. Que si lo vas juntando todo... Veremos a ver dentro de 10 años. Vale, Pero lo mismo, ¿no? Lo mismo ya está, maduran de otra manera que no hemos madurado nosotros. Me estás dejando preocupado ahora que está acabando <laughs> un poco el programa. Bueno, a nivel, de, a nivel personal, ¿qué, por, qué, fut, qué programa? Que digo futuro, perdón, ¿Qué programas o qué ideas o qué proyectos tienes de de aquí a uno o dos años, aparte de desarrollar el grupo al cual perteneces? Pues, y, pues, y, y bueno, y que sea realidad todo lo que hemos comentado. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. ojalá. Eh, yo personalmente, pues bueno, eh, por suerte ahora mismo acabo de. Acabo de cerrar una. Bueno, acabo de presentarme a un proyecto H2020, creo que soy el primer melillense que ¿Qué se eso presenta. Es? Esos son los fondos, los fondos, las ayudas europeas gordas, las que las de arriba de arriba y me encuentro en una posición en la que, aunque suene muy autopromoción, pero creo que es importante. Eh, estoy al nivel de, de de compañeros con la Universidad de la Sorbona, la Universidad de Dublín, eh, Centro de investigación de Suiza. Nokia, Microsoft, Logitech y hay una empresa melillense, mm -hmm. de un melillense. <laughs> de un melillense. <laughs> y ahora mismo, pues mi principal tema está ahí, porque eso requiere una serie de, como bien has dicho al principio del programa, de rellenar una serie de papeles que dan susto y dan ansiedad. el tema pues eh, ahora mismo pues con ese con este proyecto europeo también estoy medio para meterme en unos cuantos más en un proyecto de investigación que vamos a hacer en Estados Unidos estamos una serie de cositas ahí intentando diversificar así que personalmente por pues, el tema curro bien ya no te, no, te sientes tan solo en el aspecto de cuando empezaste hace relativamente poco en todo esto ya tienes eh, si no amigos eh, conocidos hasta contingentes <laughs> si, si terminas si me metes al término por suerte, Melilla, hablo de, de Melilla. En Melilla, al final, empresas tecnológicas, no hay ninguna. Bueno, sí. Está Ser Globín, sí, que bien. es Luis Marrincón, que sí que, aunque bueno, él se dedica a otra serie uh -huh. de historias. Luego está Domingo Botello, que considero uh -huh. la mente de las más brillantes locales. Y este hombre sí que empezó en lo, en, el más, al, el, en lo más primigenio. Sí, 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 sí. Y ahí está, y es una máquina. Eh, pero al final es muy tema mantenimiento con ciudad autónoma, sí. que, que bastante hace, eh, y, y desarrollo digital en la ciudad, la verdad que hay poquito, poquito, porque es complicado. Al final, emprender desde esta ciudad es muy difícil, porque en este mundo que, que parece que todo es digital y todo se puede hacer por un cable, pero al final requiere muchas reuniones mm, y estamos en Melilla, y al final competir contra una persona que está en Málaga. Que tiene la reunión en cinco minutos y se coge el coche y se va. Nosotros tenemos un avión, por lo que es complicado aún, pero se puede hacer. Oye, ¿Tú viviste o qué edad tenías cuando se nos, se nos rompió el cable? Eh, es que aquello fue. Esa es una buena porque cuando se, rompió, oh. cuando se rompió el cable fue mi segundo día de trabajo para Domingo Botello en el aeropuerto. Y yo me he pegado 10 años en AENA y mi segundo día de trabajo, me parece, fue la rotura del cable era, 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 en, en las. ...en el sitio más crítico de la ciudad... ...yo nuevo, sin saber por dónde me venían los tiros... ...eso fue, vaya, un espectáculo... ...eso fue un espectáculo. Recuerdo aquella época... ...son algunos años ya, pero vamos... ...recuerdo aquella época... ...y algo que me impresionó... ...no sé si, qué ocurriría si ocurriera ahora... ...lo que se tardó en arreglar... ...vale, vinieron equipos, eh, furgonetas... ...que para mantener uh -huh. lo básico... ...ayuntamiento, aeropuerto, puerto... ...las Fuerzas Armadas, la Comandancia General... ...pero la devolución de la red... Tardó, yo creo que más de una semana, sí. o semana y media, sí. para que todos volviéramos a tener mm, solucionado. Yo, si pasara eso ahora, por ejemplo, creo que no se estaba el WhatsApp y el móvil, los móviles todavía no tenían esta fuerza no, no, tan, no. tan aterradora, yo creo que, que, que la gente, bueno, los jóvenes se mueren. Nos tiramos por un balcón, no. yo el primero. No, no, yo... yo sin mi TikTok ahora mismo yo me suicido. No me digas. Yo soy bollas. como los chavales. <laughs> sí, es complicado, es un, es un tema de que. Sí, hombre, a mi amigo Fran el librero, le iría fantástico, que ya le va, pues, que, ya eh, ya que ya le va, ¿eh? que ya le va. Tengo, quiero quiero traerla aquí, pero me dice no puedo porque tengo una agenda completísima, vamos, que no quiero hacerla aquí. Hay que traerlo, hay que traerlo, que que hay que traerlo, hay que traerlo. Y pues sí, al final, es, al final te acostumbras. ¿eh? Es cierto de que ahora mismo somos muchísimo más dependientes de la tecnología que, como sí, sí. nos quiten Netflix, más de uno se tira por un balcón. Sí. Es bien, ¿eh? Y al final ahora mismo la tele ya va por internet, eh, la, la primera, la segunda, la tercera, Antena 3, Tele 5, el Sálvame va por, va por internet y como nos quiten internet... me voy morimos. a decir algo, como no nos está viendo nadie, yo no tengo Netflix, como lo oyen, y yo no tengo televisión por internet, tengo mis eh, series que me las compro, no las bajo, me las compro, y me susto mis libros o sea más analógico no puedo ser y tengo seis estanterías yo, llenas de revistas con papel yo creo que pago todos los servicios de suscripción habido y por haber luego no <laughs> consumo ninguno porque yo, yo creo que soy de Melilla el único que paga YouTube Premium porque eso sí que lo uso como yo estoy todo el día al final viendo claro. tutoriales viendo claro. historia que lo pago por mi niño sí, claro. para que no le salten los anuncios mientras veo los dibujos Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, los anuncios son, son terribles. Señor González, ha sido un placer traerle aquí. Nos da luz y esperanza a esta ciudad, que tienes luz y esperanza, tiene una base para mejorar y para cambiar, sí. para cosas que sepamos vendernos, pero la base está, y además es real, no es, no es teórica. Eso de que se paguen menos impuestos es un hecho, hay que saberlo, dar a, a conocer al mundo, aunque el mundo está en algunos problemas. Eh, espero volver a verle yo mismo y, si no, mis compañeros, porque sé que conoce este plato mejor que yo. Siempre que lo necesitéis. Por aquí Y estamos. si rompen el cable, le invito a mi casa a tomar una copa, eh, poner una luz, incluso una vela, porque que crear cierta antigüedad y leer un par de libros. Algo sencillo como el Ulises, por ejemplo. <laughs> Venga, pues nada, hasta otro entonces. Muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí dejamos la fuente de lombillo de esta noche. Esperemos que la hayamos entretenido, enseñado y, en cierto modo, a las nuevas generaciones, sí. Del aire se puede vivir, y no es aire exactamente, pero ustedes me entienden. Y sí, Melilla tiene esperanzas, tiene esperanzas y tiene una solidez consolidada empresarial para tener otras opciones, no solamente la clásica que todos conocemos. Otra cosa es que no sepamos vender y esto va, si me permite, a las propias autoridades que tienen que exportar Melilla mucho, mucho más y mucho mejor. Es un hecho, es así, eh, no vamos a decirlo de otra forma. Nos despedimos y le dejamos hasta la próxima semana con otro tema tan interesante como este. Venga, buenas noches.